Hello, hello everyone. Hello, hello, hello. Hi. How's everyone doing today? Hi, hi. Hello from Tennessee. Nice, interesting. Beautiful place too. Will this life be in English? I think it'll be mixed. I have to see how comfortable she feels speaking in English. Hello, Bakers. How we doing? Hi, hi, hi. Boston, Massachusetts. Beautiful. I used to live in Fall River, Massachusetts when I was younger. And guys, you can see at the bottom is Dr. Snarly's Bello website. If you need to request any quote, any information, you're more than welcome to go through the website. We will too. Hello, dear Recovery House. We will be going through the process today of talking to a beautiful Natalie doll, and we're going to be connecting shortly. Let's connect really quickly. Again, remember that we will always connect at the end. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien, gracias a Dios. Antes que nada, welcome. Dear Better Self, welcome. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, estoy bien, gracias. Qué bueno. Antes que nada, te quiero dar la bienvenida y, las gracias por sacar tu tiempo y compartir con nosotros tu experiencia con la doctora Natalie. So, gracias. No, gracias a ti por recibirme. Claro que sí. ¿Te sientes cómoda en inglés o español? Español mejor. Perfecto, ok. So, vamos a hablar un poco de ti. Cuéntanos de ti. Cuéntanos de cómo te llamas. ¿Tienes hijos? ¿Estás casada? ¿Qué haces? ¿Ama de casa? Cuéntanos. Bueno, mi nombre es Crisel. Yo tengo dos niñas y sí, estoy casada. Ah, ok, muy bien. ¿Las niñas de qué edad son? ¿Qué edad tienen? La primera tiene 5 y la segunda tiene 1 año y medio. 5 y 1 año. 1 año es fuertísimo, ¿viste? Mucho trabajo. Sí, bastante. Y mucha corredera por toda la casa, hermana. Hay muchísimo. Yo no paro con mi hija. Eso es otro tema, ¿verdad? Bueno, ¿y por qué el espacio entre 5 y 1? ¿Quisiste esperar un tiempo o de pronto ya? La verdad es que yo, cuando tenía el 1 año y medio, la grande, yo decidí, dije, bueno, déjame tener otro. Entonces yo me quité los anticonceptivos y duré todo ese tiempo para quedar embarazada. ¿Y en tu cabeza pasaba en ese momento hacerte cirugía plástica alguna vez o de pronto fue algo que te levantaste y dijiste, me voy a hacer cirugía plástica? Yo siempre había pensado hacerme cirugía, pero nunca tomaba la decisión. Siempre como que sí o no, no sé. Hasta que tuve la segunda, que ya mi cuerpo cambió bastante y no pude rebajar como rebajé con la primera. Entonces yo dije, me la voy a hacer. ¿Cómo cambió tu cuerpo en el segundo embarazo? Porque mi barriga cogió mucha flacidez. ¿Tuviste un embarazo, tuviste de parto normal o fue por cesárea? Los dos fueron normales. Todos fueron normales. Ok, muy bien. Bueno, entonces de pronto te despiertas después de cuántos meses de tener a tu último bebé y dices, voy a tener cirugía plástica.
Yo desde que di a luz, como desde los 3 meses, ya yo quería, o sea, yo dije ya, me iba a hacer en el verano, porque según tenía entendido, después de los 6 meses uno podía hacerse una lipo, pero fui a Santo Domingo y me iba a hacer, pero con otro doctor, y mi familia no estaba de acuerdo y me convencieron que no me hiciera, que no, pero como quiera. Terminé haciéndolo como 6 meses después. ¿Qué te hiciste? Yo me hice lipo 360, mini abdominoplastia, y ella me puso un poco de cadera. Okay, eso sí es un mini top. Sí, un mini top. Ah, yo también tengo un mini top, pero yo fui más porque tuve mi bebé con cesárea. Te queda como este buche ahí abajo, entonces ahí pues por eso fue. Muy bien. Y vamos a enseñar tus fotos de antes, solo para que empezamos a hablar un poquito sobre el tema y a ver cómo tú te sientes ahora. Ya. Vamos a quitar los comentarios a esta gente para que te den un break. Bueno, no me está dando la opción, no sé por qué en estos momentos. Pero en sí, vamos a ver cómo te ves ahora, antes de que hablemos de la doctora Natalia. ¿Tú sientes que has tenido un cambio drástico en el aspecto que te ha cambiado tu vida y cómo te ha cambiado tu vida? Claro, totalmente. Me siento mejor con mi cuerpo, conmigo misma. Me pongo ropa que antes no me ponía. ¿Te sientes que te puedes poner lo que tú quieras o te sientes como que todavía tienes restricciones y tienes que regresar otra vez? No, yo siento que yo puedo ponerme lo que yo quiera. Muy bien. ¿Cómo te sientes sobre la doctora Natalia? ¿Cuál es tu opinión en sí de ella? Yo la amo, la adoro, esa es mi doctora. Ella en todos los sentidos. Se frizó. Ay, mi esposo me llamó. Ahorita bien, digo yo, se frizó. Sí, pues sí, como doctora, como persona. Es excelente, yo la recomiendo 100% porque mi experiencia fue maravillosa con ella. ¿Sientes que la doctora te escuchó o sintió? ¿Qué de ella sentiste que te conectó con ella? Cuando yo antes me quería hacer, yo pensaba que solamente me podía hacer una lipo. Me consulté con varios doctores y me dijeron que yo llevaba una abdominoplastia entera. Un tummy tuck. Yo no quería porque yo cicatrizo feo y no me gustan, o sea, es muy grande la cicatriz y yo no quería hasta que la encontré a ella y vi que ella hacía la mini. Sí. Entonces yo dije, si es la mini, yo me la hago perfecto, porque entonces cuando yo vi su trabajo, vi la Yo no pensaba tampoco hacerme marcación abdominal, pero cuando yo vi esas marcaciones, yo dije, yo me tengo que hacer esto también. Y tienes suerte porque calificas, no todo el mundo califica para marcaciones en sí. Sí, porque ella me, o sea, para la mini, yo califiqué porque mi flacidez era del ombligo para abajo. Tiene sentido ahí. Bueno, voy a enseñar tu foto en grande para que las personas lo puedan ver cómo estabas antes de que te operaran. Podemos mirar en la imagen el drástico cambio que has tenido, que ha sido bien, pero bien fuerte. Te ves hermosa, por cierto. Gracias. Sí, pero ahora después que te has hecho este cambio en sí, ¿cómo te mantienes? Porque eso es una área muy delicada que no todo el mundo se mantiene en sí. Algunas personas siguen su vida normal, otras han cambiado su hábito. Bueno, yo estoy haciendo ejercicio, estoy comiendo menos. La verdad, yo no llevo dieta porque yo soy muy mala comedora. Yo no como casi ningún vegetal, o sea, yo nada de eso.
se me hace difícil por eso. Por eso fue que más me hice la lipo, porque es que para mí es súper difícil llevar dieta, porque ni yo soy súper mañosa. Pero yo como trato de comer saludable, trato de comer poquitas cantidades, de noche no como, tomo mucha agua y estoy haciendo ejercicio. Muy bien, ¿cuántas veces a la semana haces ejercicio? Lo hago de lunes a viernes. Ah, más, estás muy dedicada. O sea, tienes una rutina ya de ejercicio. Sí, claro. Tengo un grupo de mis amigas, ellas vienen y hacemos ejercicio en el parque. Ah, perfecto, muy, pero muy bueno. Pero Sí. en sí, cuéntame de tu recuperación. ¿Qué tal fue tu recuperación? ¿Fue dolorosa? ¿Fue algo que tú esperabas? ¿Algo normal? Fue dolorosa al principio. La primera semana es súper dolorosa, pero después todo bien. Okay. ¿Y los masajes? ¿Cuántos masajes te dices? En Santo Domingo me di 20 masajes y aquí solamente me pude dar 8 porque desde que llegué empezó la cuarentena y todo estaba cerrado. Yo no quería ir a arriesgarme a ir a una casa que me lo Claro, dieran. claro, Tú sabes. claro. Entonces, hasta ahora yo no me he vuelto a dar masajes. Yo puse a mi esposo porque hice un live con mi doctora y la doctora me dijo, ponga a tu esposo a que te dé con esos deditos. Y yo así hice, busqué un video en YouTube y me compré también como un ultrasonido. Y Sí. él todas las noches me lo pasaba y me daba los masajes. Y con ese cuerpazo, ¿cómo no lo va a hacer? Tú sabes que de pronto dirá, Y déjame después, cuidarla. no, a veces tú sabes, yo tenía que rogarle, por favor, házmelo hoy. Pero él me lo hacía. Te decía, ¿para qué te pusiste a hacer eso? ¿Tú eres dominicana? Sí. ¿Tú sientes que la República Dominicana es un lugar tranquilo en un aspecto de que puedan ir a hacerse cirugía plástica o que hay un poquito de temor? ¿Qué les recomiendas a las pacientes que van a Santo Domingo en sí a operarse? Yo prefiero mil veces Santo Domingo porque es que, por ejemplo, yo antes quería hacerme aquí, pero me di cuenta que aquí no te hacen como tú quieres quedar. O sea, a mí no me hubieran hecho lo que a mí me hicieron. Y creo que aquí es muy caro y no vale la pena. Y en Santo Domingo lo que hay que hacer es buscar bien. Educarse, esto tú sabes, hay que ver cómo son los doctores, dónde tú te Sí. vas a operar. Si tú buscas y averiguas bien todo, tú vas a encontrar con quién, porque eso me pasó a mí, no fue solamente con la doctora, yo averigué muchísimos doctores. Yo me decidí con ella porque desde que yo vi su trabajo fue como que me llamó, yo no sé, ella tiene algo, porque no soy yo la única que lo dice, es como que tú la ves y ya tú dices, es ella es. La doctora Natalia tiene un poder de como que de pronto tú la miras y te hace sentir cómoda, te hace sentir como que te conoce toda la vida. Eso es un don que ella tiene mortal, y hace unos trabajos realmente muy, pero muy bien. Y mira, mírate a ti, es decir, el cambio que estamos mirando ahí es drástico, que te ha cambiado tu vida completamente. Y solo para acordarles a todos, chicos, la doctora Natalia Bello, certificada de República Dominicana, validada ya por... Se dice, a mí hay un montón de videos de ella sobre su educación en YouTube, en nuestro canal por igual. So, si están interesados en ella, miren, no lo piensen dos veces, busquen su cotización y tenemos muchas chicas que han tenido excelentes resultados de ella. Y tú eres una de ellas. Y sabes que te vamos a preguntar, antes que acogemos pregunta de las chicas y los chicos, ¿cómo te ves ahora? Queremos que te pares para ver cómo te ves. Nadie se va de aquí sin enseñarnos. Wow. Qué cuerpazo, qué cuerpazo. Ahí. Mírate, mírate cómo te destaca, quédate ahí. Mira cómo te destaca ahí esa, oh, no, los glúteos a tu cintura, estás extremadamente formada y dice, no, te ves hermosa, de verdad que sí. Mírate la marcación, si no te molesta. Oh, wow, sí. Se hizo un excelente trabajo. Realmente. Tengo la marca de la faja porque me lo acabo de quitar hace como media hora.
¿Qué tiempo has durado con la faja? Todavía la usas, ¿verdad? Todavía la uso porque tengo 4 meses. Yo vendo aquí a los 5 y medio. 5 meses y Yo la medio. uso ahora 12 horas al día. 12 al día, está bien, porque no, eso, todo, 24 horas es mucho, ¿viste? No, Pero hay ya que mi esposo usarla. me dijo, no quiero que duermas con esa faja ya. No me pregunto por qué, ¿verdad? De pronto, pero sí, esto es así, esto es así. Pero nada, algo que tú quieras compartir sobre tu experiencia con todo el mundo que esté afuera, que entendemos que van a venir y van a ver el video, van a verte y quieren saber sobre ti o tu experiencia, así, ¿qué quieres compartir con ellos? Bueno, respecto a la La cirugía o cirugía plástica, si se hacen cirugías, si no lo hagan, ¿qué tú opinas en sí sobre el yo tema? digo que el que se lo quiere hacer, se lo haga y sin pensarlo, porque si se piensa mucho, eso fue lo que me pasó, que me arrepentí, pero al final volví. Pero gracias a Dios que me arrepentí, porque me arrepentí porque me operé con la doctora. Pero yo siento que también hay que prepararse mentalmente porque uno ve los cuerpos. O sea, yo en lo particular, yo no conocía a nadie, nadie, yo tenía amigos que sea, mi amiga que se hayan hecho. En realidad no tenía esa experiencia que alguien me contara. So, yo veía los cuerpos en Instagram y tú nada más ves los cuerpos, pero tú no sabes, el proceso es bien duro. Sí. Entonces, que se preparen Sabes que mentalmente, se eso es un tema preparen. muy importante, prepararse mentalmente, porque uno ve los resultados, pero de pronto no se dan cuenta qué va a pasar o qué, o cómo prepararse por esa faceta, ¿no? De recuperación, que es un poquito delicada. Sí, vamos a ver si aquí hay 2 o 3 preguntas para contestar a los chicos antes de que me le den un ataque. Solo acuérdense, chicos y chicas, de que todos los domingos a las 7 p.m. es cuando estamos conectados con una muñeca de nuestro doctor certificado de República Dominicana. Hoy hicimos una excepción con ella porque no podíamos mañana, pero ya saben que el próximo domingo los espero. Si hay alguien que quiera saber algo en particular, por favor, es el momento de hacer la pregunta. Si puedes mostrar tus resultados, pues ya los mostraste. Hermosa, sí, quedó muy hermosa ella. ¿Cómo ¿Cómo te preparaste antes de operarte? yo cuando hablé con la doctora, ella me hice los análisis, mi hemoglobina estaba en 12, entonces yo empecé a tomar hierro, vitamina C, ácido fólico, caminaba 30 minutos al día, tomaba mucha agua y también bebí jugos naturales de esas frutas que te suben la hemoglobina. Muy importante tener la hemoglobina adecuada antes de operarse. Tenemos una pregunta por ahí que dice, ¿cuál era tu peso antes de la cirugía? Yo pesaba yo no me recuerdo en verdad, pero yo sé que era como 157, por ahí, algo así. ¿Quieres saber Y qué? ahora peso, sí, y ahora peso 148. Okay. Porque sí, mucha gente se ha equivocado con que uno pierde mucho peso después de la cirugía. Uno no coge su peso, No, es más el morbo. en realidad, si te hacen transferencia de grasa, o sea, la grasa que te sacaron te la van a entrar otra vez. Entonces, no es tanto lo que tú vas a perder. Claro que si uno se pone en una dieta bien, porque yo he rebajado después de la cirugía, he rebajado, incluso las caderas yo siento que la he rebajado un poco. Yo me la medí al principio, yo medía 110 y ahora mido 106. 106. Entonces, como que han bajado un poco y eso que yo no duermo de lado, nada, o sea, yo duermo boca No. abajo. Porque si te puse un poco de cadera, pues no puedes dormir de lado. Yo en sí ya duermo de lado, pero antes no dormía de lado tampoco, porque no tenía nada, nada, nada de caderas. Por ahí quieren saber que qué procedimiento te hiciste. Dijiste que fue lipo y Lipo micro. 360, mini abdomen, mini tummy tuck y me pusieron un poco de cadera y la marcación abdominal. Muy bien. Bueno, si hay otra pregunta, chicos, este es el momento.
Ya saben que los espero el próximo domingo sin falta a las 7 p.m. Por igual, acuérdense de que si necesitan una cotización de la doctora Natalia, pueden ir directamente a su página web, que la tengo marcadita ahí abajo, doctoranataliebello.com. Veo una pregunta que dice, ¿viste tu resultado a momento de realizarte A la ver. cirugía? O sea, en realidad, en los primeros días tú no lo vas a ver porque uno se inflama mucho, está uno súper inflamado, la piel está despegada, que yo hasta me desmayé. Cuando al otro día me vi, que me vi la Sí. piel despegada, hasta me desmayé y todo. Y, o sea, uno viene viendo los resultados como, pienso yo, como al mes, por ahí. Y los verdaderos resultados se Y ven meses después. como al año, ¿verdad? Porque Meses después todavía es que tú ves los todos los resultados. días yo me veo un cambio en el cuerpo. ¿Alguien quiere que si le puedes decir cuántos doctores How many doctors did she research before picking one? ¿Cuántos doctores tú estudiaste antes de seleccionar uno? Like 10. Like 10, there you go. So don't settle for the first one. Always go and research and make sure you feel comfortable because it's a life decision change that you are going for. It's not just a decision, it's a life decision change. Ya contestamos tu peso. Si Si te me gusta. repararon músculos, me repararon los músculos de abajo del ombligo, porque como fue una mini. Lo que me cortaron fue abajo, me lo hicieron bien debajo, bien hasta el final. O sea, hasta donde ella más pudo, me la puso, porque como no tenía cesárea, ella me lo pudo hacer donde ella le Cuando ella pareció le pareció y le escondió muy bien para que te pueda poner esos bikinis sin mejor. ningún Me puedo problema. poner bikini y no se me nota. Mira qué bueno. Dice, ¿en qué clínica te operaste y si te gustó? Desiplé, sí, me gustó bastante. Buen servicio, muy limpio, todo muy bien. Me encantó. Bien. Está en Gascues, Desiplé. Porque la doctora trabaja en dos, o sea, opera en Desiplé y opera en Docamet. Endocamé, Pero a sí. mí fue en Desiplé. Muy bien. ¿Y cuántas horas duró la cirugía? No creo que sepas eso, pero... No creo, porque me entraron a las como a las 11 o a las 10:30 y mi tía, o sea, llegué al cuarto como a las 3 o a las 4, pero uno dura, o sea, cuando yo entré antes de empezar la cirugía, yo duré como 40 minutos hablando con la anestesióloga, hablando con la doctora marcándome. Todo eso, o sea, y después que salí, uno lo pone en sala de recuperación, o sea, en realidad, no sé exactamente cuánto duró la cirugía. Tú en sí, pero ese mismo día, ¿tuviste una enfermera en la noche, una overnight nurse, o no tuviste, o tu tía se quedó contigo toda la noche? Mi tía se quedó conmigo. Ok, sí, está lo que muchas chicas preguntan si es necesario o no, pero tu tía te ayudó y funcionó muy bien, ¿verdad? Sí, o sea, si tú no tienes a alguien, claro, lo necesitas, pero yo en mi caso, mi tía me ayudó en todo y Alguien pregunta, ¿sabes que hay muchos comentarios de que de pronto no se despierta en la cirugía? Aquí quieren saber si tú estuviste dormida toda la cirugía, si de pronto te despertaste por mitad de cirugía. como la anestesia fue por la espalda, Sí, epidural. epidural. Yo estaba despierta cuando me la pusieron, pero me sedaron. Entonces yo estaba entre dormida, entre despierta. Yo me desperté en una y como que escuchaba gente hablando. Y yo dije, la doctora, ¿dónde está la doctora? Y ella vino y me dijo eso así por la cabeza. Me dijo, mami, tranquila, estoy aquí. Y me dormí y no recuerdo más nada. Ella te tranquilizó, ella te dice, mami, de una Sí, vez uno se porque yo escuchaba tranquiliza. muchas voces y yo no sé, en realidad, yo ni sé ni lo que yo estaba pensando, yo solo me recuerdo de eso. ¿Sabes lo que pasa? Es eso, es que uno escucha muchas historias de que dice, bueno, el doctor no estaba ahí, o de pronto, ¿qué pasa? ¿No? Y uno como que se va No con eso. sé, no, nunca, en realidad yo nunca pensé eso antes. No sé, yo sí me recuerdo de eso y recuerdo que ella vino y me hizo así en la cabeza y me dijo, mami, estoy aquí, dime.
tranquila, sí. No muevo la cabeza, me decía, porque te digo que ya tiene... me estaban lipando atrás. Ah, lipando atrás. Sí. O sea, es lo que te digo, ya tiene un poder fuertísimo de tranquilidad que te tranquiliza, ¿no? Claro. Eso, eso sí, lo decimos. Alguien dijo por ahí que te cuides mucho, que no te dejes engordar para que te mantengas hermosa. Gracias, sí, claro, eso trato de no mucho. No creo. Alguien pregunta que si sentías dolor durante la cirugía. No, para nada. No. Solo sentí cuando me estaban lipando, cuando, en ese momento que me desperté, pero sentía como si alguien me estuviera haciendo así, como... Como que te estaban haciendo, pero no que de pronto sentiste el dolor. Es como cuando uno da luz. O sea, tú sientes todo, pero no te duele si te ponen la epidural. La... Sí, correcto. Epidural, tú sabes. Pero... Sí. No, pero como... no. Pero quedaste hermosa, de verdad que sí. Ni siquiera al otro día, porque todavía el efecto de la anestesia está. Yo al otro día estaba diciéndole a todo el mundo, esto no duele. Esto es una maravilla, yo debía hacerme antes. Pero cuando yo llegué a la casa, que ya la anestesia se me fue. Yo, eso fue horrible. Aparte, me tuvieron que no dar sangre. Perdí mucha sangre. Entonces, eso todo lo complicó más. ¿Sabes qué interesante que lo dices? Porque es algo muy común que sucede, ¿no? Que las personas de pronto dicen, ah, no me duele, esto es pan comido ya, ¿no? De pronto. Pero no es así. Después que esa anestesia se va, esos efectos se sienten y es mala lipo, que la lipo duele por ti. No, y yo, o sea, yo me dieron varias opciones del parche, que la bombita. Y yo dije, yo soy fuerte. Yo lo voy a hacer. Y yo no, o sea, solamente yo usé los analgésicos, lo que la doctora te receta, sí. Pero yo no usé más nada. Pero en realidad yo siento que tampoco es un dolor que tú no lo vas a aguantar. O sea, sí tú lo aguantas. Siento que es más la incomodidad. Porque cuando yo me tomaba las pastillas, yo me sentía mejor. Pero es la incomodidad de que está incómoda, acostada, parada, sentada. Pero eso es solamente la primera semana. Eso. Comentaste que tu tía te cuidó, ¿correcto? Sí, porque vemos dos o tres personas haciendo la misma pregunta. Así quiero tomar el momento para decirle a todas que por el proceso que estamos pasando del COVID-19 es muy, pero muy importante que todas nos cuidemos. Nos cuidemos de aspecto de cómo estamos viajando, cómo llegamos a RD, nuestra mascarilla, nuestros guantes, y cuidarnos lo más que podamos. Yo sé que a muchas personas les gusta viajar a Santo Domingo y de pronto irse y quedarse, irse al malecón, irse a otro lado, pero eso ahora mismo no es momento de estar en la calle, es momento de cuidarnos. El que se va a operar, chicas, chicos, tienen que asegurarse de que vayan a RD, República Dominicana, y se queden en su casa de recuperación, tranquilos, 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 para evitar cualquier inconveniencia que puede pasar, porque al final del día el doctor hace un trabajo, pero tenemos una responsabilidad nosotros, como seres humanos, de cuidarnos para que no infectemos a otras personas. Claro, porque yo cuando fui todavía no estaba esto de la pandemia ni nada de esto. Pero si tú vas a operarte, ¿cuál es la necesidad de tú irte con la mente de que, ay, voy a salir? No, yo fui con mi mente de que yo me voy a operar. Yo incluso, toda la ropa que yo llevé era ropa cómoda, que yo me pudiera poner con mi faja. Y hubo un día que me invitaron a salir, porque mi esposo fue, después de mi cirugía, él fue como a la semana. Y yo podía salir porque yo le pregunté a la doctora y ya yo tenía como 2 semanas o 3 semanas. Y yo no salí porque como yo no llevé ropa, porque yo fui con mi mente de que yo me iba a operar. De que, o sea, si tú vas a operarte, no vayas con la mente de que, ay, después de que me operen me voy para Punta Cana, me voy para Samaná, me voy para... ¿Entiendes? So, sí. Tienes que cuidarte. Yo y digo que hay que... que alguien dijo que eso no es, no fue bien, que mi tía me cuidara. Yo lo brinqué. Tú lo brincaste, porque déjame decirte que mi tía es una enfermera
y no es enfermera de verdad, pero se comportó mejor que una enfermera si fuera de verdad. Además, yo estaba monitoreada por la doctora todos los días. Yo todos los días iba al consultorio a que me dieran los masajes. Sí. Y ellas están atentas. Y dile que yo estoy en el live. Me Se me encanta, me olvidó encanta. avisarle que Me yo me encanta, llamara. porque la gente llama, yo sé. Sí. Pues sí, entonces, ¿en qué me quedé? Me De que perdí. tu tía se portó tremenda y que realmente fuiste y te hiciste los masajes en la clínica y todo eso. Claro, y yo, mira, yo le escribía a las asistentes y de una vez me respondía. Entonces yo no tuve, Sí, pero recibí ese la es mi aldea. caso, cada caso es diferente, hay gente que tiene Hola, otras como la complicaciones, pero sexóloga. yo gracias a Dios nunca tuve complicaciones y mi tía me cuidó súper bien. Okay, es lo mismo Sí, que sabes que la doctora es claro. excelente, tiene un gran equipo, tiene un equipo, sabes, su volumen es muy alto, pero tiene un equipo que realmente está en los detalles y yo sé, no solo por ti, por otras chicas que automáticamente se operan, la están monitoreando todo, todo, todo el tiempo. Y eso es algo que da mucha, pero mucha confianza y seguridad. Me alegra que compartas eso con nosotros porque es realmente nuestra vida, ¿no? Nuestro cuerpo que ponemos ahí afuera. Solo para cerrar, ¿piensas de pronto hacerte otra cirugía plástica? No. No. ¿Y si te hiciera otra más? ¿A quién elegirías? A la doctora, A la sin doctora otra vez. Me alegra mucho. Bueno, chicos, muchísimas, pero muchísimas gracias de corazón por estar aquí. Quiero que las personas compartan con nosotros su experiencia, porque es importante que la gente sepa de que detrás de esos cuerpos hermosos hay personas como tú y como yo, y que es un proceso mental. Me fascinó la preparación mental, porque es un tema que no se habla mucho, solamente se habla del antes y el resultado, pero no se habla del proceso que voy a hacer un segmento solo de eso, porque realmente es importante hablar del proceso que a veces nos sentimos tristes, nos sentimos down, nos sentimos mal porque estamos en otro país, tenemos los hijos en otro país por igual, y nos dan las hormonas de nosotras, son una cosa complicada, y no tenemos control, ¿no? Pero al final del día es como yo digo, te ves en el espejo, te sientes bien y dices, valió la pena. Claro que sí. Bueno, muchísimas, muchísimas gracias y espero verte en un futuro con Dios delante. Gracias a ti y a todos los que vieron el live. Todo esto se va a mantener en AGTV, al igual que en la historia. So, créeme que las personas que están viendo ahora no es nada. Chequéate en una semana cuando todo el mundo empieza a ver el video de tu experiencia. Hay que decir, tengo muchas preguntas porque voy a poner tu nombre y van a estar preguntándote. Feliz día, amor. Okay, gracias.